Estamos de regreso en el Heraldo Magazine. Estamos con Hugo. Yo estaba trompezándome, ¿verdad? Es que así lunes, saludo. Es lunes en la mañana, se vale. Sí, se vale, es que estas horas. Ya lo sé. ¿Ustedes son de mañana o de noche? De noche. Yo ya no sé. Creo que soy de semana. De tarde. De semana. Pues tú dirás que son tres y hay dos. Exacto. Imagínate si son de mañana o de noche. Bueno, puede ser de, no sé, ya no voy a decir nada. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bienvenidos. Muy bien. Muchas, muy contentos. Gracias. De estar con ustedes. No, hombre, su casa. Sí. Oigan, después ya de un tiempo, fueron prácticamente 4 años para que sacaran nuevo material, ahora con Inmortal, con todo, con presentaciones y todo eso, pero ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué nos dejaron así en asco hasta tu tiempo? Pues porque no son chilaquiles, Pablo. Ese es un buen punto, pero también tuvimos, habíamos tenido como casi 10 años de no parar y de repente ya estábamos así un poco en llamas, tuvimos cambio de integrante y Tarro y yo, como nada más somos tres, pues es así como que está difícil mover todo. Entonces dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Continuamos, descansamos y nos tomamos un par de añitos en lo que nos reagrupábamos los dos y encontramos al que no vino hoy, a nuestro querido Lugo. Está dormido. Al que no se pudo, quedó dormido. No. Anda ahí un poco infectado. Y no pudo calar. Pero bueno, nos encontramos ya con el elemento indicado para rehacer el rollo. Y entonces ya sacamos Inmortal, pero pasó 2 años en lo que terminamos la gira del disco anterior y luego 2 años de cargar pila y preparar, y sacamos Inmortal, que de todas maneras ya salió hace 2, 3 años. ¿Cuánto? Dos años. 2 años. Y ya estamos ahorita terminando la gira del disco. Hemos estado tocando estos 2 años por todos lados, estaba increíble. Y ya estamos preparando disco nuevo, por supuesto. Ah, oigan, están hablando justo de estos 10 años sin parar. Mucha gente vemos a los rockstars como, wow, qué fregona vida. Mira, puras mujeres, fiestas, desveladas. Es que no lo saben, pero llegaron con 16 exacto. mujeres. Están allá afuera todas esperando. Está todo el harem. No, yo lo que quiero ¿por qué no nos avisaron que era así? Ah, no son ustedes. No las traje, no les he llamado. No, oigan, pero yo lo que quiero saber es realmente cómo es la vida de rockstar. ¿Para que termines tan cansado nivel tengo que descansar 2 años? Ajá. Sí, es cansado, claro, definitivamente. Y también es como todo, ¿no? O sea, intentas como cuidarte lo más que puedas, ¿no? Porque son muchas desveladas, demasiado. Y no porque tú quieras, es porque tienes. Así que, es la chamba, porque sí. Termina el show y no es de que, ok, ya me voy a descansar. No, tienes que esperar y tienes que convivir con la gente que te está apoyando, con los fans. Pero también pues hay compromisos que tienes que hacer después, donde no puedes decir que no. Entonces, ahí es donde tienes que aprovechar al máximo las horas de sueño que puedas tener, los viajes, estar en el aeropuerto muy temprano, salir llamados a las 3 de la mañana y no duermes hasta las 3 de la mañana del siguiente día, ¿no? Entonces, es un poquito como medio locotrón. Ahora, multiplíquenlo por 10 años. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, te vas como acostumbrando un poco, pero básicamente es cuidarte, ¿no? Es tratar de comer lo mejor que puedas, ¿no? O sea, no ser tan rockstar, ¿no? No tanto. Sí, o sea, está padre, pero... Es un mito. Es un mito. O sea, no desayunas con cerveza, ni con un boca rica. Ajá. No. Es un mito naranja. No. Justo le estaba diciendo que no he desayunado y muero de hambre. Mira, dormimos en promedio cuando estamos en gira unas 2 o 3 horas por noche. Y viajamos todo el día. Llegas a la ciudad y en vez de dormir, vas a hacer un poquito de prensa, la entrevista, soundcheck, convivencia con los fans. Tienes que ir al baño también. En algún momento tienes que ir al baño. Tiempo, sí. Y así son varios días, entonces de repente ya está cañón. Pero oye, ¿y 2 años? ¿Qué hicieron esos 2 años? Porque la pasión llama, ¿no? Ajá. Y por más que tú digas, ya estoy cansado de esta vida de rockstar y malditos aeropuertos y demás, la verdad es que te vuelve a llamar porque es lo que amas en definitivo. La vida, ¿no? Todo, sí. ¿Qué hicieron? Todo lo hacemos por tocar, lo que nos encanta es estar en un escenario tocando. Y justamente eso coincidió cuando Cubo tuvo esos 2 años de descanso, mi ex banda, que nos reunimos de nuevo, que es Coda, empezamos a hacer gira de reunión, entonces yo no paré. Y tú estabas empezando otro proyecto. Sí, yo me fui a Miami, empecé otro proyecto, estuve tocando un rato y después... O sea, sí siguieron con la música. Ah, ¿no? Claro. Definitivo. Todo el tiempo. Ya. Sí. Pero hablando de esta parte de Cubo, o sea, se les va Max, el integrante, ¿no? Ajá. Por lo que haya sido, no vamos a decir, pues si quieren chismear aquí. Ah, sí, díganlo. Agarró otro camino. Ah, oye. Ya no lo hemos visto en años, ¿no? Creo que ya no toca. Fue o sea, por como cigarros, que. Sí, se fue por cigarros. Fue a la tienda. ¿Regreso? Fue a la tienda. Fue por las regalías del disco y regreso. Sí. Y ya no regresó. Pasaron 2 años a que consiguieran que Luz se integrara con ustedes. Ajá. En ese inter dijeron, oye, tenemos nuestros proyectos aparte,
Cubo se está complicando, ya no es lo mismo, no es la misma dinámica de este trío. En algún momento dijeron, pues Cubo ya no, vamos a hacer un dueto tipo Pimpinela. Pasó por sus ideas cambiar el concepto. Eso está padre. Yo soy Pimpi. Nela. No, pero en algún momento dijeron, Cubo, pues no sé, ¿no se están dando las cosas? No exactamente, porque Cubo es una banda muy chistosa. Cubo es una banda difícil porque tocamos como metal alternativo, con tintes medio electros, medio pop, por ahí, todo revuelto. Entonces es como que la gente no sabe si está heavy o si está fresa. Está así como... Entonces no está fácil, pero nos encanta. Y hemos tenido una buena estrella. Salimos, luego agarramos disquera con unos demos que hicimos en mi estudio y luego... Eran luego... en cassette, ¿no? Todavía no. Digo, bueno, no, las no, maquetas que hacíamos, después. Sí, en cassette. ¿Te acuerdas que grabamos en cassette? Ah, cuando en el ensayo, claro, sí, poníamos un cassettecito ahí por ahí del 2002. Cool. Aquellos tiempos. Y grabábamos las ideitas. Pero bueno, tuvimos la fortuna de entrar luego con un buen sello, sacar un buen disco, grabamos en Los Ángeles. Estábamos en los canales de videos a full con lo primero que sacamos. Y por alguna extraña razón, a la gente cuando ve a la banda en vivo le gusta. Es raro, mi voz es lo más extraño de este mundo, pero es la única que tengo. Y somos solo tres pelados ahí pegando de brincos. Entonces está extraño, pero tiene un jale, hay una estrella padre en la banda. Entonces eso nos encanta y lo sentimos en cada show, en cada ensayo. Si ustedes nos vieran ensayar, parece que estamos en concierto. Los ensayos son así, pero con todo, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana ensayan? Cuando tenemos chance, ensayamos las más que podamos. Antes ensayábamos diario, así diario, y los fines de semana tocar. Ahora ya con un poco más de compromisos y cosas, ensayamos dos o tres veces a la semana en las noches, pero en la madrugada. O sea, sus vecinos los han de amar, ¿no? Así de, ¡vivo al lado vecinos. De Cubo! Exacto. Sí. Saludos. Oigan, los queremos. Somos nosotros. Los queremos. Oigan, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el nombre. ¿Cómo escogieron el nombre? Sí, pues en realidad fue, no tiene mucha ciencia como tal. Bueno, Inventame una historia. Al principio, al principio, ¿no? Al principio dijimos, ok, necesitamos un nombre para el grupo. Yo soy Q, tú eres B, tú eres O. No, es que empezó por ahí. Entonces dijimos, bueno, cada quien vamos a hacer una lista de nombres. Entonces dentro de esa lista estaba el nombre de Q, pero con la C-U, C-U-B-O. Entonces de repente así como Cubo, ok, está cool, sí, suena bien, es un nombre corto, padre, nos llamó la atención. Y después de ahí fue, ok, pero somos tres integrantes, vamos a catafixiar la CU por la Q, ¿no? Y después, cuenta que sí, entonces ya nos hizo todo el sentido del mundo, porque cubo no es la figura geométrica, sino la potencia del cubo. ¡Ah! Como los motores de las motos. Ya empezó a agarrar onda. Es power por completo, entonces es la potencia del cubo, tres, somos tres, entonces vamos a cambiar la CU por la Q. Y aparte es padrísimo, luego con Cubo, claro. Que no, siempre nos dicen, vamos a todos lados, y son los... Lo que quieras. Está mejor que hubo porque parecía con música. Ah, como programa infantil, sí. ¿No? TVO, ¿no? Era TVO. Ah, sí, era TVO, pero se parece. O sea, son los que ven, o sea, no, cubo. Pero Cubo está padre porque suena como a Son Jarocho, ¿no? Exacto. Cubo. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Ahorita tocaron el cassette. Ustedes que son como pues, también de la vieja guardia y que crecieron con esta forma de hacer música mucho más de garage, más de romperse ahí las cuerdas, en el ensayo. ¿No extrañan un poquito todo eso hoy que ven el medio tanto de la música que es tan, pues ya tan tecnológico, por así decirlo? Pues no, porque hay maneras de irse adaptando. Yo también tengo más de 20 años produciendo discos para todo tipo de bandas y nos ha tocado, a mí sí me tocó, yo ya soy más veterano de toda la banda y me tocó desde grabar en cinta análoga y todo hace chorro mil años. ¡Órale! Y padre. Ajá, mis primeros ¿y discos fueron ¿y qué editabas con Durex? Había que pegar, ¿sí? Te lo juro. Había que pegar las cintas. Babita, Durex y vámonos. Claro. Una engrapadora. Y estaba increíble. Ahora hay muchas ventajas con la tecnología y lo digital, que teniendo ese background real de cómo se hacen las cosas en análogo, el tener la herramienta digital ahora es una bendición y es una maravilla. Yo creo que yo lo veo como un beneficio increíble. Y nosotros producimos nuestros discos, los grabamos, lo editamos todo, o sea, hacemos todo, somos como una empresa muy trabajadora y tener el control es fantástico. Sí, oye, ahora que estás diciendo que prefieres, ¿por qué no jugamos el que prefieres? Ok. ¿No? Nunca he jugado, pero vamos. Pues sí, es como, ¿qué prefieres? Les das dos opciones. Ah, ok. ¿No? Entonces, ¿qué prefieres?
análogo digital? Oh, damn it. Oh, damn. Digital. Ok, así, y lo tienes que hacer en 5 segundos. ¿Tú? ¿Análogo yo, digital? Yo digital también. Ok, vas, Pablo, pregunta. Yo análogo. Ok, pero tu pregunta. Yo estaba contestando. O sea, no. ¿Qué prefieren? ¿Tacos o tortas? Tacos o... Tacos. ¿Tacos con cerveza o tacos con agua de Jamaica? Tacos con cerveza. Tacos con cerveza. Ah, eso estuvo muy fácil. Definitivo, sí. ¿Qué son? ¿Fresas o rudos? Oh, demonios. Oh. Depende del día de la semana. Depende si estoy con mi morro o no. Okay, yo les tengo una. A ver. ¿Chivas o América? Ninguno. Chivas. ¿Chivas? Sí, muy bien. No, yo América. ¿Y por qué le dices que muy bien? No, ¡Gol! Está bien. ¡Gol! No, está bien. Bueno, está bien. ¿Chairos o fifís? Oh, demonios. Yo quisiera ahorcarlos a todos. A todos por igual. A todos los políticos los quisiera ahorcar. Pues por un México sano, ¿no? Mejor. Buena salida. Sí. Ok, ¿acústico o eléctrico? Eléctrico. Oh. Pero sí, también acústico nos encanta, ¿eh? También. La verdad es que hacemos. En nuestros conciertos a medio show siempre hacemos un parón acústico. Ah, está. Y ese que estaría buenísimo poner la fogata y quemar bomboncitos y se pone el ambiente brutal. Por cierto, los podemos invitar. Claro, por favor. Vamos a estar en el Plaza Condesa el 7 de septiembre. Ok. Y va a estar buenazo. El año pasado hicimos el Lunar, estuvo increíble. Entonces ahora quisimos dar un pasito para adelante. Vamos a hacer el Plaza. Están invitadísimos porque va a ser un show que no se pueden perder. Ahí vamos a estar. Venga, ahí va a haber acústico. Sin duda, tiene que haber algo ahí en medio. Oye, hablando un poquito de eso, ¿gira o estudio? ¡Oh, demonios! No me pongas esas preguntas. Esa está buena, ¿eh? Es que me encanta. Yo vivo en el estudio todos los días y me encanta estar girando con la banda. Ya me cinco, voy. ¡Cuatro! No, yo puedo, tres, yo creo que gira. ¿Gira? No, yo digo gira. Sí, gira, ok. Sí. ¿No? Dije, no puedo, ¿eh? Okay, está bien. Esa sí fue difícil. ¿Pequeños venues o festivales? Es que todos tienen su magia. Cinco, y nada más... cuatro, tres. Pequeños venues. Están de acuerdo. Es más íntimo. Sí, está padre. Agarra una magia muy padre. También son increíbles. Pero de repente sales al escenario y hay 20,000 personas. Que no, y está buenísimo. No, sí está. A eso nos gusta, ¿no? Sabemos que no todos nos conocen a dónde vamos. Pero está bien padre porque nos van a conocer. Claro. Entonces les enseñamos lo que trae la banda. Y está increíble, pero. De repente los conciertos para 200, 300, 500 son así como que los puedes tocar y está padre. Y hay una magia increíble. La Condesa es más íntimo, ¿no? Bueno, pero son casi 2,000 personas, pero sí, los que están abajo, pues, sí se siente más el contacto. Como en el Lunario, por ejemplo, que caben 1,000 personas, sí está, son un friego de personas, pero sí los puedes así como sentir. Justamente les iba a preguntar eso del año pasado en el Lunario, ¿cómo les había ido? Porque a final de cuentas, pues sí, el Lunario durante mucho tiempo fue un espacio como dedicado a otro tipo de cosas. Últimamente ha abierto agrupaciones como ustedes. Sí. ¿Cómo les fue ahí? Increíble, estuvo buenísimo el show. Estaba hasta el gorro, cantaron, pero como si no hubiera mañana. Las imágenes que estuvimos compartiendo, que ahí están en YouTube, etcétera, están brutales. Y preparamos un show muy, muy fregón. Como nada más somos tres y estamos cantando y tocando, no podemos exactamente poder hacer como las bandas que tienen un front que no toca y que puede estar como en boda. Hagan una rueda. Hagan una rueda, ¿no? No podemos hacer ese tipo de cosas. Estamos tocando y cantando. Entonces, estamos un poco limitados en eso. Y el performance tiene que ser como personal, cada quien en su zona. Pero tienes que rifar, tienes que hacer algo ahí muy, muy así. Pues tienes que conectar. Ondita, ¿no? ¿Con qué sueña Cubo ahora? Seguir, la neta. Somos una banda muy afortunada de poder hacer lo que nos gusta. Lo hacemos de manera lo más honesto que podemos y es eso. Con amor. Claro, o sea, seguir con la energía, las ganas de seguir, ¿no? O sea, de seguir sacando discos, de seguir teniendo esa conexión tan padre que tenemos con la gente. La verdad es algo bien padre. Seguro que sí. ¿Y sus redes sociales? Nuestras redes sociales todas son QBO Oficial, Instagram, Facebook, YouTube channel. Chicos, pues ha sido un placer, de verdad. Muchas todo el gracias, éxito. Gracias, esperamos gracias, con ansia gracias, su nuevo chicos. Material. Gracias. Así gracias, que cuando lo tengan, esta es su casa y espero nos puedan sin duda lo acompañar. Pero sin duda lo traemos. Instrumentos y hacemos nuestro acústico sí, aquí. Sí. ¿Va? Va, está Órale. Fácil de hacer, ya claro está. Que lo hacemos. Y nosotros nos ponemos de coristas porque no han tenido y nosotros podemos hacerlo de Eso. La boda. Me encanta. Sí. Ay, ya quedamos. Pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en el Heraldo Magazine. Nos vemos mañana, 9 de la mañana. Gracias, Pablo. Gracias, Elsa.